Quasar TV, las noticias de Michoacán. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, anunció que los próximos días se ausentará de sus labores para realizarse un chequeo médico a casi un año de que se le realizó un trasplante de hígado. Pues tendríamos que irnos a hacernos un chequeo en estos días, ¿verdad? Como protocolo que nos señala, pero bueno, y tendremos obviamente que tener más atención en nuestra salud. Pero iremos en los próximos días, nos ausentaremos unos días para ir a hacernos ese chequeo. El mandatario michoacano dijo sentirse aparentemente bien de salud, a pesar de que la agenda de trabajo que lleva en conjunto con la Federación no le ha permitido guardar el reposo recomendado por los médicos. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, dijo que el Poder Legislativo no ha recibido ninguna notificación de ausencia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa. En este momento no tenemos conocimiento alguno, no sé de qué se trate, no quisiera especular. Yo espero que sea algo breve y que no se interrumpa el trabajo. Martínez Alcázar calificó de lamentable se realice un nuevo interinato del cargo a tan solo unos meses de concluir el periodo del 4 veces alcalde de Morelia. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas. Como chismes y rumores calificó el secretario estatal de Turismo, Roberto Monroy García, los señalamientos sobre una separación definitiva de la gubernatura de Fausto Vallejo, quien la mañana de este viernes anunció que se ausentará unos días para una revisión médica. No, es un chisme, es un rumor. Don Fausto Vallejo hace un año que se operó, que se intervino quirúrgicamente, la operación de hígado que todos conocemos, y al año, es decir, estas semanas, estos días, tiene que ir una revisión. El funcionario estatal pidió que se deje de crear incertidumbre en el panorama de Michoacán y no vayan más allá los señalamientos, que para él son meras especulaciones, desconociendo si se tenga que informar de la ausencia al Congreso del Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. El gobierno de Michoacán disminuyó en un 68% la cartera vencida con la recuperación y venta de varios terrenos que fueron entregados como garantía prendaria de créditos no pagados desde la administración de Lázaro Cárdenas Batel. Se daban prácticamente por perdidos 586 millones de pesos. Hay unos que datan de hace 10 años, 9 años, como NKS lo puedo decir, donde se le facilitaron 260 y tantos millones de pesos y no había pagado ni intereses absolutamente ni nada. Y se acaba de detectar, porque no habíamos podido detectar lo prendario. Los conceptos de deuda datan hasta de 10 años y son por proyectos productivos a los ciudadanos y a la empresa acerera NTKS. Esta última ya entregó a la administración estatal unos terrenos ubicados entre Jalisco y Nayarit para cubrir su compromiso. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. Con la presencia de una amplia variedad de reconocidos personajes del ámbito culinario de México, como Luis Robledo, Marta Ortiz, Aquiles Chávez, Ángel Vázquez y los michoacanos Lucero Soto, Rubí Silva, Fernando Martínez y Fabián González, entre otros, dio inicio a la cuarta edición de Morelia en Boca, Festival Internacional de Gastronomía y Vino. Entendemos muy bien que hoy la gastronomía es un momento de decisión para iniciar, para poder hacer un recorrido cerca del 58% de los viajes en el mundo. Se empiezan o se toma la decisión basada en lo que vamos a comer. Son 50 productores locales los que participan con platillos elaborados a base de aguacate, trucha, queso cotija, flor de Jamaica, pescado blanco, carne de puerco y ancas de rana, entre otros ingredientes. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas. A sus 9 años de edad, Caterina Alexandra Cisneros García carece de identidad. Ella y su hermano de 14 años no han podido ser registrados porque su mamá los abandonó y lagunas en la ley han impedido que su papá lo haga solo. ¿Puedes saber tu nombre completo? Blanca Caterina... No. Caterina Alexandra Cisneros García. ¿En qué tienes tu problema? Que no te dan tu acta de nacimiento, ¿verdad? Es que eso no me lo sé. ¿Tu acta de nacimiento no te han dado? No. ¿Y qué no has podido? ¿No puedes ir a la escuela? No, no puedo ir a la escuela. ¿Ni siquiera es un documento? Ni tengo un documento. Ni nada. ¿Qué te gustaría que pasara acá? Que nos registraran. ¿A quién y a quién? A mí y a mi hermano para tener una carrera. Que nos apoye. Porque estamos en... ¿Cómo se llama? ¿Anonimato? Sí. ¿Tú?
¿cómo se llama? Anonimato. Además del abandono de la mamá de Catherine, Felipe Cisneros ha tenido que enfrentarse a una sociedad con leyes que pone una serie de trabas a los padres solteros para registrar a sus hijos. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. El presupuesto anual para ciencia y tecnología en México es de 80 mil millones de pesos, dijo el director adjunto de Desarrollo Regional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Elías Michazaga. Dentro de los 250 compromisos que tiene el gobierno federal para el Plan Michoacán, hay cuatro específicos que se refieren a ciencia, tecnología e innovación y que son del ámbito del CONACYT. Uno fundamental es aumentar la infraestructura científica y tecnológica. El apoyo al sector agroalimentario de Michoacán será de 40 millones de pesos, anunció. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Cientos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, marcharon en Morelia en contra de la reforma educativa. Anuncian que podrían realizar un paro de labores indefinido. El contingente salió del Palacio del Arte para proseguir por la zona financiera y comercial de la capital michoacana y continuaron por Avenida Acueducto para llegar al Centro Histórico, donde realizaron un mitin frente a Palacio de Gobierno. Algunas de las principales demandas de la CENTE son la abrogación de la reforma educativa, defensa de la educación normal, estabilidad laboral y aumento salarial, así como negativa a la evaluación magisterial. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Acción Nacional está fuerte y con posibilidades de ganar las próximas elecciones en el estado, aseguró la senadora panista Luisa María Calderón ante el supuesto apoyo que podría darle el PAN a Silvano Aureoles Conejo para la candidatura a la gubernatura de Michoacán en 2015. El PAN tiene posibilidades de ganar esta elección. Ya los michoacanos han probado el PRI, han probado un PRD que nos llevó también al fracaso. Y el partido lo entendemos perfectamente que tiene la posibilidad de ganar. Cocoa Calderón no negó ni aceptó una posible alianza con el Partido del Sol Azteca tras difundirse una imagen donde Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, levanta la mano del diputado perredista Silvano Aureoles. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Quasar TV, las noticias de Michoacán.